I'm Jup. I'm from Northeast Thailand. My name is Andres Velarde Santa Maria. I'm from Peru and I've been here for the last 2 years. So what we're trying to accomplish here is we're preventing sex trafficking of minors. Adults as well, but mainly minors and teenagers. I went to a studying seminary and I was a pastor, but I felt God called me back to do prevention for the kids. We need to protect them or teach them before they go there. Well, we're preventing sex trafficking through various programs. One of the most important ones right now is the residential program. So we house kids and teenagers of being a high risk to be trafficked. So right now we have five kids with us, which are our child. And we have four students in university in Bangkok. So total we have nine kids. Our approach, first we started with education, thinking that that was the main point, but then soon we realized that we needed a more holistic approach. And then we start adding different programs that will guide us towards the goal of preventing. Here, we raise chickens, fish, catfish, and tilapia. We raise shrimp, we have eggs, and crabs also, true. And we have cows. In order for us to sustain some of the programs that we use to prevent sex trafficking, we use the food from here that we produce to feed our programs and also to sell it at cheaper prices and be able to become more self-sustainable. Also, the farm allows me, as a carpenter, to teach men or young teenagers a different set of skills that they can use. So they don't have to then resort to trafficking their daughters, their sisters, or just going into drugs. So it's something for me very close to my heart because there are not too many organizations that work with men when it comes to prevention of sex trafficking. It's always guided towards women. At the same time, we're trying to teach people in different ways that if you treat animals better, if you're more conscious that a better steward of what we have, it will yield better. And necessarily means to work harder, but just to be smart in what we do. The reason for why we raise cattle, we want to start getting more and more cows, is that's the way that we can fulfill the promise to the kids of having their college tuition paid for. Selling the cow, it will provide for the money for the university, and also it is a tangible promise that the kids can be like, okay, in 2 years I know, or in a 1 year I have my tuition paid because I can see the cow. So it is important for us to just don't promise them, but to be like, hey, listen, it's not just my words, but you can see it. And I think that will spark hopes, grounded in reality, not just in good intentions. What's the call to action? We need help. We have learned that we cannot do this alone. I don't think that's God's plan for anyone. So we are willing to receive anything God puts in your heart and your mind. We're young. We're young and our ministry is young too. Also, we're looking for crazy people, really. We're looking for people that are willing to invest in people here that not needs a handout, but needs a hands up. And we're looking for missionaries, mission trips, skilled people, non-skilled people, people that want to come here and talk to Spanish with me or English with her. And we need financial partners, we need prayer partners, we need prayer warriors for us to cover the whole ministry. Interns? You can stay with us forever and ever. That's not an intern. Okay. But anyways. And after intern, we'll be family together. True. So, whatever you got. Yeah, our organization name, Love Your Neighbor Asia.
And the website is www.loveyourneighbor.asia. Dot Asian, is it? Yeah, that's perfect. Always that's always so cool. I'm a farmer, okay? I'm a farmer. Okay, our website is www.loveyourneighbor.asia. I know, but like, you're so loveyourneighbor.asia. Right, www.loveneighbor.asia. That's the one. You can go and click. Bueno, note que la primera lengua para el youth no es inglés, es inglés. Es tu segunda lengua, ¿no? This is your second language, English, right? The third language? Wow. So, recuerde que Dios, cómo une una pareja de tan distinta cultura para cumplir la misión y el propósito de Dios para ellos. Yo cuando vi este video la primera vez, yo no encontraba cómo Dios tuvo que hacer con Andrés, un chico que ha crecido todo el tiempo en la ciudad y ahora Dios lo estaba llevando para trabajar como, él es carpintero de profesión, pero para usar su oficio, que de paso es el oficio del Señor Jesús. Y como decía Josh McDowell, es más que un carpintero. Sin embargo, damos gracias a Dios por lo que Él puede hacer y unir vidas para cumplir el propósito de Dios. Así que vamos a invitar a Andrés y a Jude para compartir su testimonio. Jude lo va a hacer en inglés, Andrés va a traducir para ustedes y luego Andrés va a compartir en español. Amén. Estoy feliz por eso, porque cada vez que vamos a Tailandia y yo comparto en las iglesias, ella traduce por mí. Y sé que no traduce totalmente al 100%, porque es como que esperaba la reacción totalmente diferente. Es como que, ¿qué pasó acá? Y ella siempre se ríe, no puedo hacer nada, pero ahora me toca a mí. Así que pues... ¿Ah, sí? Ok. Dale, pues, dale. Ok, so you're just... I'm just wondering what you're going to share about, like... You know, your calling and how you became Christian and stuff like that. Where are you from? Okay. Hola. Just one. Okay. Okay, since we've been together, I always translate for him. Sí, es que desde que estamos juntos, él siempre ha traducido por mí. This is going to be the first time that I'm going to speak and he translates for me. Como les había dicho, la primera vez que me toca. And right now, I understand that how he felt before, because I feel like, when you're going to stop, when you're going to start. Ahora ya sabe cómo se siente, pues, ¿no? But I will try. Okay. Okay, before we're going to talk about my story, I just want to share with you guys a little bit about Thailand. Antes que empiece con historia, nos va a compartir un poquito de lo que es Tailandia, ¿no? Tailandia. Okay, we have like 70 million people. 70 millones de personas. But very big gift, big gap between rich people and poor people. Pero es el país número uno en el mundo que la gap, o sea, la diferencia entre el que tiene y que no tiene. When people are rich, you cannot imagine. They're so much. La gente rica en Tailandia, no te puedes imaginar, es millonaria, millonaria. When they're poor, you cannot imagine, like, less than $6 a day. Y la gente que es pobre sigue a trabajar, ganas menos de $6 al día. Some of the kids we work with, they don't know how to eat rice. Muchos de los chicos que tenemos con nosotros no saben cómo comer arroz. They eat like noodles. Because that's like less than so. Es la comida más barata, entonces no comen arroz porque no le han dado arroz para comer. If you guys talk about farmer here, so rich. Granjeros aquí en Estados Unidos son millonarios, tienen un montón de tierras. If you talk about farmer there, I mean you have little. Y allá obviamente eres el lo bajo de lo bajo. That's my family. My dad's a farmer. And papá, I'm a farmer too. Su papá era un granjero. Y ella dice que es granjero, pero yo digo que es la hija de un granjero. Yeah, I'm a farmer. Ay, eso. Yes.
that's why, because they're so poor, they just try to find a way to make more money. Entonces, como son muy pobres, tratan de la manera que sea de conseguir este. Maybe 20 years ago, the father will be the leader in the family, provide the money for the family. Muchos años atrás, el papá era la cabeza del hogar, el que proveía, el que protegía, el que hacía todas las cosas. But right now, the parents expect that the girl's gonna be the one provides everything for the family. Pero hoy en día esperan y las expectativas están en que las hijas y los hijos sean los que provean para toda la familia. Because if you have very high education, you can still very get little money, but if you go and sell yourself, you get a lot of more. Entonces, si vas a la universidad por 4 años, básicamente terminas ganando $700 al mes con cuatro años de universidad. Okay, when you, I know, when you see or compare yourself with your neighbor, when people go and work in Bangkok and they have a big house, they have a car, they have more land, they have more money, and the parents want the kids to do the same thing to make money. Básicamente, la única manera de subsistir y tener plata allá, si no tienes educación, es vender tu cuerpo y estar en la industria sexual. Entonces, cuando los padres ven que la gente tiene casas o tienen plata, dicen, ok, tú tienes que hacer lo mismo. Entonces, los padres desde corta edad de los niños ya los preparan, como que va a llegar el día en que te vas a tener que poner a bailar y vender tu cuerpo, porque esa es la manera que vas a recibir plata. 70 million people, we have less than 1% being a Christian. De 70 millones de personas, es menos del 1% cristianos. Pero ese 1% de cristianos es compartido con todas las religiones que dicen que tienen el nombre de Jesús. Por ejemplo, Testigos de Jehová, católicos, ortodoxos, de todas las denominaciones. Entonces, realmente seguidores de Cristo, como nos llamamos nosotros, son muchos menos. Thank you so much. I didn't say, but you... Okay, and one of that is my family, because my parents, they are not Christian. Entonces, uno de los 70 millones, su familia es uno de ellos, pues no son cristianos. Only my aunt, myself, and my sister, my nephew, 4 of us being a Christian right now. Yeah. And when I was 15 years old, 2 pastors came to my house, because in the village is very, very poor. Like, they came from Bangkok, and my mom was selling water, she has like a store, was selling stuff. They came and sat down and talked to my mom. 2 misioneros vinieron de Bangkok a la aldea donde estaban ellos, y su mamá tiene una tiendita, o sea, la tienda de la esquina. Entonces, los misioneros se fueron a comprar agua, y le compartieron de Cristo a la mamá. And my mom told me, oh, Jesus is very good, why don't you accept Jesus? Jesús es muy buena, porque no crees en él, acéptalo. And I said, ooh. But because I feel I don't want my mom to lose her face, I just, okay. They said, repeat, this, they're going to pray and I need to repeat. Entonces ella no quiso decir no, porque no quería dejar mal a su mamá. Y dijo, okay, voy a hacer lo que ustedes me dicen. Entonces ellos lo llamaron en la oración y ella repitió. But I did not believe in that time. Pero no creyó en ese tiempo. But they gave me the Bible. And I read one thing I read about Jesus loved his enemy. Entonces leyeron una Biblia y la primera cosa que ella leyó fue que Jesús amó a sus enemigos. I never heard this in my life. Like, how can I love enemy? Like, my enemy. Nunca había escuchado eso, como que va a amar a su enemigo. Y ella quería ser una monja, que no le ha dicho una monja budista para ese entonces. Because I was a very strong Buddhist, I wanted to be a nun, live in the jungle, because the world is so messed up. Entonces ella era una budista bien fuerte. Ella quería ser una ermitaña, básicamente, yéndose a lo lejos, porque decía que el mundo está tan malogrado que para qué ser parte del mundo, ¿no? And I always thought, like, we are from monkey. Y siempre ella pensó que venimos de los monos, pues. But the Bible said God created us. It's so different what I have learned. Entonces fue muy diferente porque la Biblia nos enseña que Él nos creó. After that, I decide, I pray, God, if you're real, I will go and follow you. Y oro y le dijo, Dios, si tú eres verdad, te voy a seguir. I was 15, I became a Christian. I went to the church, and when I graduated from high school, I went to Bangkok. A los 15 años. Recibió a Cristo, después se graduó de la escuela y se mudó a Bangkok. And I studied in seminary for like 4 years. Y fue al seminario por 4 años. After I graduated, I was a pastor in a church, a Baptist church in Bangkok. Y cuando se graduó,
de pastora. Ejerció su pastoreo en una iglesia bautista con jóvenes. Ella era la pastora de jóvenes. And in that time, I came back to study to get my master because I thought I'm going to be the highest pastor in that church. Y después volvió a estudiar su maestría para ser reverenda, para llegar a lo máximo que puedes llegar. While I'm studying, my teacher talked about Jesus has no office, he being with the poor. Y cuando estaba estudiando, uno de sus profesores en el seminario le dijo que Jesús nunca tuvo una oficina. Jesús siempre estuvo con los pobres, siempre estuvo estuvo la necesidad. In that time, 2009, I decided I was like a volunteer. I go, met many girls who sell themselves, work at the bar. Y en 2009 fue voluntaria con una organización que hacen el outreach a los bares donde están las mujeres traficadas y empezó a hablar con ellas, ¿no? And I learned more that all the women from my from Isan. Y aprendí y se dio cuenta que 80, esta es la verdad, 85-90% de las mujeres en la industria sexual vienen de la parte noreste donde ella es. And after that, 2010, I quit my job and I was full time. En 2010 renunció a su trabajo de pastor y se metió 100% a ser voluntaria para su organización. After that, 2012, I moved back to my hometown, opened my house, and invited a kid to come and live with us. En 2012, ella regresó a su aldea, que es la parte más pobre del país, donde 90% de las chicas vienen a la industria sexual, y abrió la casa de ella para recibir a los niños que estaban a alto riesgo de ser traficados. They're so hopeless. They don't want to dream because the parents said, don't have to dream because we are farmer. You're going to be a farmer. Entonces los niños no pueden soñar, no pueden tener esperanzas porque los padres les dicen tú eres pobre, nunca vas a hacer nada. Y una cosita, en cuestión de la cultura, por ejemplo, cuando estaba embarazada, nosotros hablamos al bebé y decían, no le hables al bebé. No le puedes decir que el bebé es lindo. Cuando vienen a ver a tu bebé no te pueden decir es lindo porque creen que después los demonios o los espíritus vienen y se roban la lindura del bebé. Entonces tienen que decir lo opuesto, tienen que decir, ay, qué feo tu bebé. Entonces ponte a pensar, los niños han crecido desde bebés sabiendo que soy feo, soy estúpido, soy pobre. Entonces, con esto lidiamos, ¿no? Que los niños, nadie les ha dicho a los niños, you're worth it, tienes valor, nada, ¿no? Okay, you already talk, I don't have to talk. he done my part. Thank you so much, you know? That's something I did for him in Thailand too. Me cortó el sermón creo que a la mitad y dijo, ya terminamos. That's what we do. That's what we do, and God told me, you're gonna die for the poor. Y Dios le dijo, tú vas a morir por el pobre. No, nunca me dijiste eso antes de casarnos, yeah, pero God's, bueno, ahora me entero que Dios le dijo que no. God said that to me. I'm like, how, God, how can I do that? Y obviamente, ¿cómo, pues, no? ¿Cómo va a ser eso? Le preguntó, le dijo a Dios, ¿no? But it's true, many times, we fight for the kids, in school, we fight with the teacher, hitting the kids. It's very dangerous. Entonces es un poco peligroso porque ella es la mamá. Entonces es la mamá de todos los chicos que tenemos. Entonces si algo pasa en la escuela, tiene que ir a la escuela. El principal trae una pistola a la escuela, amenazar a los alumnos que tienen que hacer las tareas. Entonces a veces se pone un poco peligroso. Y también en el mundo del tráfico, cuando tú traficas las drogas, cuando tú traficas las armas, traficas las drogas, las vendiste y ya, las armas las vendiste y ya. El cuerpo de una mujer o el cuerpo de un hombre lo puedes vender un montón de veces al día. Entonces, es una propiedad mucho más querida por un traficante que las drogas y las armas. Entonces, a veces es un poco peligroso. Okay. I guess you have to say again, because you already said it. Yeah, I don't know what to say now. Okay, some people told me, oh, don't go by yourself because something can happen to you. Te dijeron, no vayas sola porque algo te puede pasar. But I thought, like God said to me, you're gonna die for the poor. It's fine. In that time, I was single. Y dijo que okay, estaba bien porque si Dios le dijo que iba a morir por el pobre. No, I don't want to die. I have a daughter. Y ahora que tiene hija, yo no quiero morir ya. Husband is fine, but the daughter is. No traducción para eso. Cero. Anyway, that's part of my story. I'll get back to you. Cool. Well. Entonces, quiero presentarles un poquito más de lo que hacemos allá en un poquitito más de detalle, rápido nada más, y después les compartiré un poco cómo de Perú hasta Tailandia. Okay,
Sí, pues. Okay, solo. Okay. Entonces, clic. Estoy acordando. Primera vez que me hago un clic en todas las veces que. Okay. Oh, ya está, ya. Okay, chévere. Entonces, esa es nuestra organización y esa es la página web que pueden ir. Clic. Okay, entonces, uno de los varios programas que tenemos es el programa residencial. Entonces, cuando en nuestra aldea o en nuestra comunidad sabemos de una persona que está a alto riesgo de ser traficado, le pasamos la invitación a que sean parte de nuestra familia. Entonces, son nuestros hijos. Nos ocupamos de todo, desde de 0 a 1,000. A la escuela, al dentista, al doctor, como si fueran literalmente nuestros hijos. Ella se graduó el año pasado de la secundaria, está yendo a la universidad. Ella se graduó en marzo de la secundaria, este marzo. Se llama Prell, Gift, Mark, Goff and Yam. Después tenemos el Scholarship Program. A las chicas y los chicos que terminan nuestro programa residencial, también nuestro compromiso sigue hasta la escuela, hasta la universidad. Entonces, mensualmente le damos un apoyo. Ahora yo puedo entender cuando la mamá dice, ¿por qué no me llaman? Tengo que mandarle textos a las chicas, hey, llamen a la mamá, que es Jup. Entonces, tenemos 4 chicas en la universidad. Ella en realidad se graduó el noviembre del año pasado. Gift se graduó el próximo año. Fa se graduó el próximo año también. Y este año. Y él fue el primer graduado de nuestro programa. Se graduó el segundo de su clase. Y era el gerente general de una cadena que es el Superfood Bar. Que te ponen con el... La quinoa y, o sea, claro, una ensalada superfood, ¿no? Después tenemos la granja. En la granja, como explicamos bien rápido, tenemos tilapia, tenemos el shrimp, tenemos vacas. Uy, ok. Tenemos gallinas para huevos y pollos para la carne. Claro. Pellejito nomás, no, métele su carne. Ok, chévere, con papa. Entonces, y ese es nuestro chanchito, se llama Lucy. Y después de eso ya hemos prohibido que los chicos llamen a los animales porque ahora no me puedo comer a Lucy. Entonces, no se puede. Entonces, no me llamen a las vacas, no me llamen a nada porque ya pusieron a una vaca, la llamaron Michael, así que no se puede comer tampoco. Tenemos el programa de los sábados. El programa de los sábados, abrimos nuestra casa, no donde vivo yo, pero la casa que tenemos con los niños, abrimos las puertas para todos los niños de la aldea vengan y tener un sitio donde puedan jugar, puedan ser niños, ven el superbook, el superlibro, no sé si saben, y también hacen sus manualidades. Yo no estoy ahí, yo estoy en la granja, Jup se encarga de esa cuestión, pero hacen sus manualidades, pintan. Ella es la que quisiéramos que esté parte de nuestro programa porque tiene indicios de being a high risk, de ser traficada por los papás. Sí, y tenemos el Lunch School Program. 2 veces al mes nos asociamos con la escuela local y damos lonche 2 veces al año, 2 veces al mes. Y la comida sale de nuestra granja. Y lo bueno es esto porque tenemos relación con los profesores y los profesores son los primeritos que saben qué niños están en problemas, qué padres los niños están en la cárcel. No sé si han escuchado meth, la anfetamina, es la droga que usan allá. Entonces, clic. ¿O tengo que clic allá o clic acá? La comida con los niños. Ahí fueron unos amigos que trajeron un equipo misionero de la universidad. Y después tenemos el desarrollo comunitario, que soy carpintero, entonces esto es lo que me encanta. Hacemos casas, cavamos pozos de agua, hacemos baños. Las personas no tienen baños allá. Entonces, así como en la India y en varios países, las mujeres son violadas de camino al baño y del camino de regreso a la casa. Entonces, al no tener un baño en tu propiedad, obviamente... Claro, entonces con esto estamos previniendo la violación que pasa de camino al baño y de regreso, ¿no? Obviamente, se pueden sentar, todo, no hay suficiente presión para jalar el baño, pero ahí está. Y lo bueno es que toda la comunidad se pone junta a trabajar juntos. Lo bueno es que los líderes de la iglesia y los líderes de la aldea, son cristianos y no cristianos, trabajamos juntos. Entonces esa brecha se hace mucho más corta. Y es chévere, nadie se les paga por trabajar, por ayudar. Entonces, el único problema de esto es que a los niños les gusta jugar en la arena y me mezclan la arena con la piedra. Y después, no puedo usar la arena porque tengo piedra, pero bueno. Y hacemos visitaciones también.
es más enfocado hacia la gente mayor, a los abuelos, a los ancianos de la comunidad. Una vez más, si quieres saber, como se dice en nuestros países, ¿cómo es? Pueblo chico, infierno grande, una cosa así. Entonces, todo el mundo, todo abuelo, sabe lo que pasa de aquí al borde de la comunidad. Entonces, si queremos saber qué está pasando, ahí también. Y también nos da la oportunidad de orar con ellos, orar por ellos también. Este es mi abuelo, luego mi abuelo, es todo alpaca de Perú, tiene hemiplejia, la mitad del cuerpo es paralizado. Y el problema es que también haciendo las visitaciones nos hemos dado cuenta que esos son los baños que tienen, ¿ya? Entonces el abuelo se agacha y después no se vuelve a parar. Cuando se quiere volver a parar se cae, se golpea, derrame cerebral, hemiplejia, o no pueden hablar, no pueden ver, no pueden... Entonces el programa que tenemos de ayuda con ellos es... si hay un anciano en la casa, tumbamos las paredes para que puedan poner bloque y ladrillo para poder tener las barras, ¿no? Para que se puedan agarrar. Y les ponemos un water sin tanque, pero al menos donde se puedan sentar y no hay problema al pararse. Y hacemos un par de cosas extras, esto sí es rapidito. Ayudamos a una iglesia en una aldea que está que es donde está la mayoría de gente con lepra vive. Entonces le dimos una lavadora para que puedan hacer la ropa, la lavandería a la gente con lepra que no tiene manos, que no puede hacerlo por ellos mismos. Esta es la esposa del pastor haciendo lavando la ropa para la gente con lepra. Como pueden ver, no tienen manos, no pueden ver, no pueden oler, no pueden comer. Entonces, acuérdense lo que dijo la hermana Rita, ¿no? Los más pequeños de estos. Esto para mí es una persona de los pequeños que necesita de la ayuda. Después en el hospital... la gente si no tiene un ventilador se muere de calor y los mosquitos les dan duro, entonces podemos donar un poco de ventiladores y hay un montón de aborto allá, obviamente entonces nosotros le decimos por favor no abortes y si igual quieren abortar le decimos danos el hijo a nosotros y gracias a Dios ha habido 5 oportunidades que hemos podido conseguir 5 familias para 5 bebés y ya y esta, quiero presentarles a su familia extendida de Tailandia. Acá está nuestra iglesia de la aldea. Un poquito igual, ¿no? Parecido. Entonces, ahí estamos. Ya. Entonces, quisiera compartirles a ustedes un poquito por qué esto, pues, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Y pueden ver que es una necesidad tremenda. Niñas y niños están siendo violados todos los días. Entonces, quería compartir con ustedes un poquito de cómo llegué allá. Disculpa. Primera vez que tengo una computadora enfrente mío y primera vez que se borró. Wow. Cuando preparo, no sale. Tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano y vinimos a Chicago de misioneros. Y irónicamente, después de varias cosas, yo le dije a Dios, yo nunca voy a ser un misionero por las cosas que viví en mi familia y nunca obviamente voy a predicar en nada del estilo, ¿no? Y como ya verán, Dios siempre gana. Así que en la tabla Andrés y Dios, Andrés 0, creo que menos, y Dios tiene muchos, o sea que sigue ganando. Entonces, quería compartir cómo llegué. Entonces, Gracias a Dios por hacerme una familia cristiana. Siempre fui como nurturing mi amor hacia las gentes. Con mis padres fui a muchas visitaciones de los hospitales, a muchas cárceles. Y también Dios puso a mi abuela, que me enseñó, chequete esto, me enseñó que dar es mejor que compartir. Y le dije, ¿cómo que compartir no es bueno? Y me dice, Andrés, mira, cuando tú vas a compartir, y tú tienes un pan, por ejemplo, y tú vas a compartir, antes de tú compartir, tú te has puesto a pensar cuánto del pan te vas a comer. Así sea 20% del pan y tú des 80% de regalo, tú has pensado en ti primero. Y él me dice, y ahí está el error. Tú tienes que pensar en la persona y en el prójimo primero y después a ti. Porque tú estás ahí para servir a la persona y Dios se encarga de tus necesidades. Así que no te preocupes de ti y de tus necesidades, aunque sea el 20%. Entonces, Dios puso padres, puso familia, puso mi abuela, que es un espigón de mi vida. Entonces, increíble, ¿no? Llego a Estados Unidos... Hago un par de viajes misioneros y
Y después, siendo carpintero, con mi hardhead y un montón de hombres, empiezo a lagrimear. Digo, loco, eso no puede pasar, porque el peor momento para llorar, pues, ¿no? Porque con todo el mundo de construcción, nada que ver. Y este sentir que me decía que hay algo más para mi vida, hay algo más para mi vida, hay algo más para mi vida. Entonces, no podía parar. Entonces, empecé a orar y decirle, okay, Dios, fine. ¿Quién eres tú? O sea, tú dices quién eres tú, sé quién es Jesús, pero ¿quién es el Espíritu Santo? Porque creciendo uno ora en el nombre de Jesús, que Jesús nos salvó, que Dios fue el Creador, pero no tenía pero ¿quién es el Espíritu Santo? Entonces empecé a orar y a buscar, a tocar la puerta, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Un par de semanas me encuentro un amigo en la iglesia, después de años de haberlo visto, y me dice, oye, ¿no quieres una conferencia conmigo? Sí, bueno, ¿de qué es? Del Espíritu Santo. Perfecto. Y en ese tiempo no tenía trabajo, o sea, hacía esas remodelaciones por mi lado. Entonces tuve que llamar a mi jefe. Andrés, sí, Andrés, ¿cómo estás? ¿Puedo tener el día libre? Sí, Andrés, no te preocupes. Entonces fue fácil ir a la conferencia. Entonces fui a la conferencia y ahí fue cuando aprendí que en el nombre de Jesús hay un tremendo poder, increíble. Y que parte de la comisión, cuando Jesús mandó a sus discípulos, dijo, vayan a sanar a los enfermos, hasta levantar a los muertos con oración en el nombre de Jesús, porque es el Espíritu que lo hace, no nosotros. Entonces fue totalmente alucinante la manera que aprendí en esa conferencia. Y estando en esa conferencia, yo estaba buscando dónde empezar un ministerio. Y dije, Dios, para esto ya había ido a Rumania y había trabajado con la gente gitana, que también son traficados sexualmente. Entonces, cuando llego y estoy buscando el Espíritu Santo, y estoy en la conferencia, le digo, ok, Dios, ¿dónde? Y estoy orando, y lloro todos los días en el trabajo, y digo, ok, entonces, ¿cuál es el roche acá? ¿No? ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Voy a hacer ministerio en Rumania, en Estados Unidos, en Perú? ¿Dónde? Entonces, con esa idea fui también a la conferencia, y estando en la conferencia, una persona se me acerca y me dice, siento que el Espíritu Santo me ha guiado a orar por ti, con su esposa y otra mujer. Y oran por mí. Resulta ser el expresidente de la organización, que en ese entonces Yub era parte de ella, de esa. Yo no la conocía a Yub. Y él me dice, mira, antes de irte a Rumania, ¿por qué no pasas por Tailandia? Les comenté que era carpintero y me dijeron, mira, las casas allá no tienen ventilación, entonces es demasiado caliente. ¿Por qué no vas allá y las reparas y después te vas a Rumania? Ah, ok. Regreso y luego mi amigo, sí, Dios no me ha respondido dónde empezar mi ministerio, pero trajo a Tailandia a mi vista, entonces quiero orar por eso. Una semana después, mi amigo me llama y me dice, quiero pagarte tu pasaje para que vayas a Tailandia. Dice, $1,700, perfecto. Fui a Tailandia, conocí a Yub, parece entonces nada que ver, porque lo conocí hace 7 años y nos casamos hace 1 año y medio, así que cuando lo conocí, nada que ver. Es más, en mi mente no vuelvo a pisar este país, porque yo me voy de regreso a Chicago, tengo mi apartamento en la ciudad, para eso ya era el jefe de cuadrilla, entonces ya tengo todo lo que quiero. Te doy plata si quieres, pero me voy. Entonces, la manera como vi que se manifestó el Espíritu Santo fue increíble. Para no entrar en muchos detalles, había sequía. La gente, dijimos, vamos a orar para lluvia. La gente se reía. Oramos y llovía. Oramos y llovía. No orábamos y no llovía. Entonces, no pude sacarme eso de mi mente. Entonces, llego a Chicago y ya como que Dios sigue como que, ok, jalándome las orejas, la patilla, ¿cuándo te vas a ir? Y después de muchos procesos, la última, estaba en mi sala. Y Jesús y Dios me dice, ok, ya pues te vas. Y le digo, no, brother, ahorita nada que ver. Y no, a mí, dame unos 3 años. Acabo de ser el jefe de cuadrilla, y, o sea, soy el jefe, $87 de la hora, con todos los beneficios. Olvídate, en Chicago, dice, esto es lo que siempre he querido. He estado subiendo el escalón cada vez para llegar acá. Y Dios me dice, sí, pues, brother, pero ¿qué tal si tú te cruzas a Jesús cuando Jesús va hacia abajo y tú vas hacia arriba? Ok, bueno, pero ¿qué tal entonces en 1 año? O sea, ya tampoco, pero 1 año, ¿no? Porque yo he orado por esto y tú me has hecho fuerte y tú me has llevado a esta posición y bla, bla, bla. Entonces él me dice, bueno, pero qué soldado. Y ahora que escuchaba el que cantábamos cuando hemos sido soldados y tocó mi corazón, ¿no? Y le digo, no, yo no soy un... Me dice, ¿qué soldado recibe sus órdenes y las pospone? Y le digo, un momentito, es que yo no soy soldado, loco. Yo soy carpintero. ¿Entiendes? Yo, si quieres, yo puedo mandar la plata y puedo apoyar al ministerio, pero yo no voy a ir para nada porque, olvídate, pues, ¿no? Ya tengo lo que quiero. Y ahí Dios me dice básicamente, ¿qué pasaría si hoy día mismo te llamo a casa? ¿No? ¿Qué me dirías tú? Y yo le dije, bueno, número 1, qué desperdicio.
Uno, porque soy joven, soy fuerte, y por qué tan pronto, básicamente. Y él me dijo, porque te demoraste mucho. Y para mí fue un sobreentendimiento una vez más de que el mismo respiro que nosotros vamos a dar ahorita, mientras que me escuchan, es dado por Dios. Entonces, si mi vida caduca en 2 semanas y estoy pensando ir en 3 semanas, estoy muy tarde. Entonces, ahí fue como llorando, y llamé a Yub. Le dije, sí, yo creo que sí voy para allá y tengo que hacer todas estas cosas. Y una de las cosas que le dije a Dios, como mucha gente dice, ok, ya Dios, si tú quieres que vaya, tienes que hacer esto por mí, pues, ¿no? Entonces dije, que voy a jugar ese juego también, pues. Y le dije, Dios, mira, tengo un carro del año, un Jeep del año, que tengo que terminar de pagarlo, y no quiero venderlo para la más plata, porque no puedo ir así nomás. O sea, no puedo ser responsable, porque tú dices que no podemos ser esclavos de nuestras deudas. Entonces le hice todo un chamuyo a Dios, ok, eso y un poco más tienes que hacerlo tú por mí. Resulta que la persona que termina comprando mi carro fue mi hermana, y me lo compró cash. Entonces como que ya, me voy, si me estoy yendo para Tailandia, Y fue difícil, ¿no? Porque mucha gente me decía, brother, la gente de Tailandia viene para Estados Unidos, tú estás, te han volteado la flecha. Tú tienes que venir para acá, no para allá. Y le digo, no, brother, pero la cuestión es que, you know. Y como dijo el pastor, no quería leer el Evangelio porque ya lo he leído muchas veces, quiero leer otra cosa más. Y un día en un retiro empecé a leer el Evangelio y fue justo en el Mateo 25 que me tocó. Que tantas cosas buenas que no hacemos, Jesús básicamente en ese pasaje no está mandando a la gente al infierno por las cosas malas que hicieron, pero por las cosas buenas que no hicieron. Eso también es desobediencia. Entonces, y para mí, el más chiquito de los más chiquitos son las personas que no tienen libertad. He hecho mucho trabajo con los indigentes y necesitan mucha ayuda, pero un indigente puede decidir dónde caminar y dónde echarse a dormir o dónde hacer lo que quiere hacer. Un esclavo sexual o un esclavo no puede. No pueden seguir al baño cuando ellos quieren. Entonces, Dios ahí dijo, loco, las chicas, los niños que tú has visto, ellos son los más chiquitos en mi corazón. Entonces fue reassurement after reassurement para ir para allá, ¿no? Y así terminando por allá. Entonces quería simplemente dejarlos a ustedes que nos enfoquemos en el retiro, en nuestro retiro. No nuestro retiro mundano, que todo el mundo ahorra para eso, sino nuestro retiro celestial. Porque tú no sabes cuándo te retiras, si mañana o hoy día de camino a la casa. Entonces, hay un estudio ya que le dicen el mushroom test, que es el examen del hongo, ¿no? Entonces, ponen a un niño al frente y le ponen un caramelo, pues. Y le dicen, ok, si no te comes este caramelo, en 15 minutos vas a tener 2 caramelos. Entonces, es súper interesante ver la reacción de los niños que quieren comer y no quieren comer, muchos lo comen y muchos no lo comen, pero están como... Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Nosotros vamos a buscar comer el caramelo ahorita? Oh, que me compro esto, me compro lo otro, vivo bien, todo chévere. Pero no estén dispuestos a, hey, esto no es para ti ahorita. Si tú esperas, si eres fiel, porque Dios dice, si eres fiel en lo poquito, eres fiel en lo mucho. Entonces, esa fidelidad es la que te va a dar un montón en el cielo. El retiro, por eso es lo que somos, nosotros vamos por allá. Entonces quisiera que en oración consideren apoyarnos. 30% de nuestro esfuerzo es específicamente contra la prevención de sexual de menores. 60% es predicar el evangelio, la mayor veces con nosotros con obras y no solo con palabras. Entonces al predicar nosotros el evangelio con obras y con palabras también, también estamos luchando contra el tráfico sexual. Porque si las personas tuvieran a Jesús en su corazón, no hay pobreza, no lo hacen, no hay hambruna, no hay nada de eso. Entonces la clave es poner a Jesús. Y la estrategia es la que tenemos allá, ¿no? Con obras, con amor, por amor de los niños. Entonces, consideren oración apoyándonos. Necesitamos bastante personas que quieran invertir en nosotros mensualmente. Y si vemos esto como deberíamos, que todo eso es una guerra espiritual, en ese frente de la batalla de por allá, dando las estadísticas de que hay muchos pocos cristianos, se necesita armamento, se necesita recursos allá para poder tomar el territorio que el diablo nos ha quitado. Entonces tenemos que retomarlo y tenerlo ahí hasta Jesús vuelva. Entonces,
como les digo, consideren oración apoyándonos y gracias. Gracias. Thank you. Bueno, nosotros queremos orar, por supuesto, por la obra del Señor en Tailandia y cuanto más la alta responsabilidad que ellos han asumido delante de Dios, porque es una pareja joven que ha consagrado su vida, su familia. Dios les dio una hermosa niña y saben de los desafíos que significa tener una familia en Tailandia y todo lo que implica aquello. Nosotros los que estamos aquí demasiado cómodos ni siquiera podemos imaginar todo lo que ellos enfrentan todos los días. Por supuesto que nuestra responsabilidad como iglesia es orar por ellos, pero también si Dios pone en tu corazón apoyarles y ayudarles en esta tarea, pues bienvenidos también. Andrés, como el apóstol Pablo tenía el oficio, aparte de que Pablo era un apóstol de Jesucristo, era un hacedor de tiendas y tenía colegas como aquí, la Priscila, que también hacían tiendas y predicaban itinerantemente y querían levantar sus propios fondos construyendo tiendas, carpas, tan útiles en esa época también. Y ellos, parte de su ministerio, están aquí en Estados Unidos también por levantar fondos, también por trabajar haciendo tiendas, entre comillas, pero colaborando con la obra de Dios. Colaborando con la obra de Dios. Amo Dios. Gloria sea. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Nosotros creemos que todo lo que Dios nos permite ver siempre tiene un buen propósito. Amén. Y la verdad es que muchas veces Dios ha permitido que cuando tú miras la primera vez algo, Dios no permite que eso se borre del corazón. Eso es lo que decía Andrés también en su testimonio. Todo lo que Dios le permitió ver lo marcó, porque no puedes olvidar el rostro de niños, de personas que sufren. Aleluya. Y la iglesia en general, por supuesto que todos nos dolemos de ver cuán cruda es la maldad. Imagínense, Andrés, en la conversación él decía, Florida, ¿cómo dijiste de Florida? Florida es la tercera destinación más grande del país para tráfico sexual de mujeres. Así que pasa afuera de la casa. Me paro porque sé que cuando yo me paro a su lado me fastidian, entonces como me fastidian un poquito, entonces no sigue quebrándose, se aguanta porque esta mujer me está fastidiando a mi lado, entonces, por eso es que yo me paro para que él me diga ya estoy bien, entonces
ya cumplí mi ministerio. Estamos terminando, pero por supuesto que yo estaba pensando en estos días de cuando el Señor Jesús estaba entrando a la ciudad de Jericó y vio a este hombre pequeño de estatura. Ustedes conocen su nombre, Zaqueo. Zaqueo no estaba al nivel de la multitud porque era muy, muy chaparrito. Pero Jesús tuvo que levantar la mirada. Jesús tuvo que levantar la cabeza y mirar a este hombre. Y me quedó grabado aquello de que intencionalmente Dios permite que levantemos la mirada, que veamos cosas que no hemos visto antes. Y es tremendo si Jesús hubiera pasado por Jericó y no hubiera levantado la mirada, sino que se hubiera seguido de largo. Pero muchas veces Dios permite que veas lo que quizás no estaba planeado que tú veas. Y fíjese lo interesante, que el amor de Dios es para todos. Yo sé que tenemos pasión por los pobres, pero también hay gente de muchos recursos que necesita el Evangelio. Zaqueo era uno de ellos, era un estafador, un hombre rico, riquísimo, en una ciudad rica como era Jericó. Pero Dios lo miró como un hombre miserable, a pesar de toda la riqueza que tenía. Pero Dios, cuando levanta su mirada, vio que era un hombre miserable, con todos lo que había estafado a la gente, pero miró su radiografía espiritual y vio que era un hombre que necesitaba de Dios. Y Dios siempre se ha dado a todo aquel que Él sabe y conoce el corazón. La necesidad es por todos lados. Y por supuesto que se nos parte el corazón imaginar que niños pueden ser traficados sexualmente, que los padres pueden vender a sus propios hijos por un poco de dinero. Es terrible. Por eso yo creo que el Señor Jesús siempre nos enseñó su corazón tan grande por los perdidos. Nosotros en este mes hemos estado hablando de la urgencia de la evangelización y la comisión de ir y hablar a otros del Señor Jesucristo. Eso es evangelismo. El ministerio de ellos es un evangelismo con hechos, con verdad. Lo que vimos ahí de construir un pozo de agua. Los misioneros en Alianza también hacen, construyen, levantan ofrendas para levantar pozos de agua a comunidades, para enseñarles a sembrar, a cosechar, a criar animales. Son actos benevolentes y son actos que Dios y su Espíritu han usado en la comunidad para hablar y bendecir, porque la gente al final tiene que preguntarse por qué ellos hacen lo que hacen para nuestro propio bien. ¿Por qué tienen que cuidar de una criatura, de una señorita? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué los misioneros ni siquiera se preocupan por ellos mismos y se preocupan por otros? Entonces tienen que concluir que lo hacen porque hay un amor de Dios derramado en sus corazones que los motiva a presentar a Cristo con hechos, con actos, con expresiones como esta. Y de verdad, nuestro meta final es que conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador, porque eso es lo único que los va a llevar a la vida eterna. Vamos a hacer actos benevolentes, pero recuerden que les tenemos que llevar a Jesucristo, porque sin Cristo no hay salvación, no hay perdón. Y eso queremos dejar en el corazón. Y de verdad, nosotros no solemos hacer esto, pero queremos
levantar una ofrenda especial. Amén. Gloria a Dios. Pues para ayudar, ¿no?, al ministerio de ellos. Nunca antes yo había mirado cómo el Señor podría hacer su tarea y su forma de tal manera que también en una realidad tan distante a la nuestra, Dios puede bendecir. Y cuando Andrés decía que se paraba llorando, o que lloraba muchas veces, era la obra del Espíritu Santo, que no lo dejaba quieto, tranquilo. ¿Verdad? Hasta que Él responda. Hasta que Él responda. Y Dios no nos deja, no nos deja. Hasta que podamos hacer lo que Él te ha dicho, porque no podemos estar peleando con Dios todo el tiempo. Dios está demandando, pidiendo algo de nosotros, y nosotros dándole alargue a esto, postergando esto y haciéndolo cada vez más distante, pero Dios nos mandó a responder ya, y terminamos diciendo lo que Dios le dijo a Isaías, ¿no? ¿A quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿No? Y gracias a Dios por Isaías. Señor, cuenta conmigo, yo voy, yo voy, yo voy. Y hay cuantos que se han resistido para ir. Bien decía Andrés, él ya había llegado a donde siempre quería llegar y quería más. Pero precisamente en ese momento Dios llamó. Y cuando Dios llama, lo único que tenemos que hacer es responder. Nosotros cantamos una canción, sí Señor, sí Señor, muchas veces sí Señor, sí Señor, porque si Él es el Señor de tu vida, no le puedes negar, no puedes decir no. Si Él es el Señor, merece un sí de nuestro Padre, porque Él es el Señor. ¿Amén? Vamos a orar, vamos a orar. Yo voy a pedir que pase Camín, Andrés. Vamos a orar por ellos. Voy a pedir, hermanos de la Junta, que pasen, que me ayuden a orar por ellos también, y que podamos encomendarles a la gracia y a la bendición de Dios. Así que voy a pedir a Benjamín, a Janita, Danilo, hermanos nuestros, esta hermana Evangelina, que venga. Y vamos a orar, y vamos a orar por esta joven pareja y este joven ministerio que han comenzado. Y luego vamos a expresarlo con una ofrenda de agradecimiento y de apoyo y de aliento a este ministerio. Nos ponemos de pie, por favor. Oramos. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta mañana por lo que has puesto en el corazón de nuestros hermanos. Porque tú tienes instrumentos, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, aún adultos, todavía sensibles para responder. Y te damos gracias porque tu voz se sigue escuchando. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo sabrán del amor de Dios si no hay quien lo demuestre? Señor, tú ves todo lo que ellos hasta aquí han hecho.
Seguro que quisieran hacer muchísimo más. Pero Padre, oramos. Que tú sigas multiplicando todos estos esfuerzos. Y sobre todo, Señor, que ellos puedan mirar el gozo de ver la salvación de hombres y mujeres viniendo a los pies del Maestro, a los pies de Jesús. Señor, que cada acto de benevolencia concluya, Señor, en la presentación del amor de Jesús, del amor de Dios, de cómo les amas y todo lo que quieres a favor de ellos. Señor, te rogamos, bendice a Andrés, a Yu, a Patricia, bendice a su junta directiva, bendice, Señor, a través de ellos a esta comunidad, a esta villa donde les has puesto. Y Dios, oramos que tú sigas multiplicando los recursos y sigas enviando obreros que siguen siendo pocos frente a la mies abundante. Señor, oramos siempre muy agradecidos a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios les bendiga, muchas gracias. Tomen asiento, amén. Tomen asiento, hermanos. Un par de cosas más que quisiera saber y recordarles, porque muchos de nosotros sabemos, todos nosotros aquí somos, hemos conocido a Jesús a través de un misionero. Y esos misioneros, y en realidad todos, hemos llegado a conocerlo por el gran misionero que fue Jesús. Jesús dejó todo como un misionero a venir por nosotros. Y algo, lo peor de una persona que está perdida es que nadie esté buscando por ti. Y con esto, como dice el pastor en sus oraciones, nos ayudan a nosotros a poder alcanzar a esas personas que no han sido encontradas. ¿Se acuerdan la parábola de cuando el pastor dejó a todas las ovejas por una? Lo más difícil y lo peor para esa oveja no fue que la oveja se perdió, fue que el pastor no vaya por ella. Así que lo mejor fue que fueron a buscarla y a encontrarla. Gracias. Gracias. Amén.